técnico, los nuevos. Las declaraciones que dio en su Twitter el gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, diciendo que, llamando a la UVCH a dar un ataque fulminante, y al final dice, Diosdado dará la orden, gringos y fascistas respeten. ¿Cuál sería esa orden que usted habría dado? Yo la di, no le he dado. No le he dado. Tú sabes que tú siempre haces las preguntas que te mandan a hacer. No, no, ah, está bien, pues. Yo puedo responder a lo que tú preguntaste. Escúchame, yo puedo responder. Tú preguntaste ya. ¿Tienes algo más que decir? ¿Tienes algo más que preguntar sobre ese tema? Ok, entonces, Tom, escúchame. Escúchame. La UVCH es una fuerza que existe. Me deja hablar. Una fuerza política que existe. Y están organizadas. Y en el momento que tengamos que darle la orden que sea la UVCH, la vamos a dar. El pueblo. Una sola pregunta, bueno, déjame hablar. ¿Te das cuenta? Democracia. Tú hablas, yo hablo. Tú preguntaste y yo respondí. Déjame hablar. La orden que yo le voy a dar, primero, creo que no es problema. ¿De qué medio es? RCN Radio. No es problema de RCN. Yo se la daré a la UVCH. No a RCN. Nosotros tenemos claro para dónde vamos, lo que vamos a hacer, qué vamos a hacer para defender esta patria. Las UVCH van a defender esta patria, la van a defender. ¿Quién está llamando a la confrontación? Nadie ha llamado a la confrontación. ¿De dónde sacas que están llamando a la confrontación? Están llamados a la defensa de la patria. El presidente de la República anunció que fueron detenidos dirigentes de grupos guarimberos como una iniciativa para promulgar la paz en el país, que tiene que decir. Claro, pero ¿qué es lo que ocurre? Que aquí han sido detenidos, mira, más de 1,000 personas. Ahorita estaba declarando la...